Ok, chicos, bienvenidos a The Last Us. Yo soy su amigo Vir y vamos a continuar con el capítulo. Me estoy moviendo rápido porque este capítulo inicia así, en modo acción. Esta parte, chicos, ya casi la terminaba, pero pues hagan de cuenta que llega una parte donde se supone que Joel cierra la puerta. Y pensé que eso era un punto de control, pero parece ser que no lo es. Entonces es muy complicado pasar esta parte. Hay que tratar de pasarla lo mayormente posible en sigilo, ¿vale? Mató a Ethan. ¿Qué? Ethan está muerto. Perdimos a un hombre. El contrabandista escapó. Localicen el objetivo y elimínenlo. Buscaremos en otros pisos. Sí, señor. Revisen el piso. Ni bien vean al contrabandista, dispárenle. Sí. Lo que tú digas, perra. Bien. Ok, tenemos la primera baja. Aquí hay que matar a cuatro, chicos. Hay que matar a cuatro cabrones. Voy a cambiar esto. Ahí viene la luz. Bien. Vamos al siguiente. Y viene uno más. Son cuatro, chicos. No están tan fáciles, pero tampoco son difíciles. La bronca aquí es que como yo tengo poca vida y pocas armas, no conviene enfrentarse a ellos de manera directa. Porque ellos tienen chalecos de balas, entonces aguantan un madreo de balazos. Mi problema es que para matar a tantos hay que apuntar bien y la verdad es que me cuesta mucho trabajo apuntar. ¡Cielos! Bien. ¿Por qué siempre vienen hacia acá, odio cuando hacen eso? O sea, ¿qué pedo? Como que ya están cambiando la ruta. Antes eran menos, hacían menos eso. O sea, ahora se meten, antes no se metían ahí. Ahora sí se meten, hijos de puta. Hay que cagarse con estos. Bueno, no importa. Puta, el número 4 va hacia allá. Logramos salvarnos. Ven acá. Bien. ¿Balas? Bien, perfecto. ¿Balas? Ah, había olvidado esas. Bien. Por acá. Ok, aquí hay que hacer lo siguiente, brincamos y regresamos para que se liberen los dos enemigos que están ahí, que vienen, ¿vale? Bien. Ok, esperamos que se muevan. Se separen para que podamos ir uno tras de otro, ¿vale? Ok, ahí se van a separar. Esperamos que se separen lo suficiente. Nos movemos. Vamos, que no venga el otro. Podría matarlo hasta allá, pero no me voy a arriesgar.
gusta el carne. Ya te oí. Ok, tenemos al tipo allá y a este acá. Creo que para la otra voy a ir por el otro. Es más fácil matarlo, me evito tanto problema de esperar. Joder. Ahí viene. Déjalo que venga. Ok, él va a regresar aquí. Esperamos que venga y le damos mate. El otro viene por aquel lado. Corre, 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 prote. Bien. Ok, ya pasamos la parte más o menos difícil. Solamente debemos matar al otro y de ahí separar a los otros dos de allá y listo. Los diablos, mis huevos. Venga acá. Bien, listo. Liquidamos el problema. Ya más o menos me sé de memoria esta parte, ¿vale? Ahora lo siguiente es hacer esto. Vámonos. Ahora, ¿para qué voy a usar el bloquecito? Hay una parte aquí adelante donde hay dos guardias que uno está volteando hacia el lado izquierdo y otro al derecho. O sea que no se puede pasar sin ver. A huevos me van a ver. Entonces, para evitar que me vean, voy a usar el bloquecito, ¿vale? Y voy a distraerlo al mismo tiempo para poder matarlo. ¿Bien? ¿Preparados para verlo? Ok, ahí les va. Bien, esperamos que vaya. ¡Qué verga! Ok, no fue hacia allá. ¡Hijo de puta! Bueno, no importa. Aún así nos da chance. Bien. Ok. Verga. No nos da chance. Ay, ay, ay. Bien, el pedo es que aquí nos va a ver el otro. Ese es el pedo. Muévete, 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 muévete. Ahí se queda. Bien. ¡No me jodas! ¡No me jodas, hijo de puta! O sea, huevo me vino a ver el cabrón. ¿Se dieron cuenta? Hijo de la leche. Lo bueno es que como estaba estuneado no hubo tanto problema. Ok, vamos a ver. Voy a hacer esto. No, no tengo suficiente tijeras. Creo que había unas tijeras más adelante, no recuerdo. Vamos. Ok, revisemos aquí a ver si encontramos algo. No, perfecto. ¿Acá había algo? Ok, tenemos el bloque. No, no tengo un bloque, necesito un bloque. Voy por él. Nunca está de más tener... Aquí está el ladrillo. Nunca está de más tener uno. Nunca pongan de más eso, chicos. Tener armas de más siempre salva la vida. Ah, miren, interesante. No sabía que se podía pasar por allá. A tomar en cuenta la próxima vez que quiera salvar, pasar a esos idiotas y matarlos. Bien. Ok, bien. Apaga eso. Bien. Bien, esperemos que pasen estos y nos movemos, ¿vale? Vete, hijo de puta. Vámonos.
Gracias. Oh, mierda. Listo. Aquí. Había más cosas abajo, pero no me voy a arriesgar. No me voy a arriesgar. No me voy a arriesgar, ¿vale? Ahí es donde llegué, chicos. La parte donde les decía yo que ahí llegué. Se supone que debería haber un... una parte donde bloquea, pero bueno. Como no la hay, pues... la grabadora del cirujano, ok. Es posible. 28 de abril. Marlene tenía razón. La infección de la niña no se parece a nada que haya visto. La causa de su inmunidad se desconoce. Como vimos, las titulaciones de antígenos del córdiceps de la paciente permanecen altas en el suero y el líquido cefalorraquídeo. Los hemocultivos extraídos de la paciente desarrollaron el córdiceps en medios fúngicos en el laboratorio, pero las líneas de leucocitos, incluidos los porcentajes y conteos absolutos, son normales. No existe elevación de citoquinas proinflamatorias, y una resonancia del cerebro no revela evidencia de desarrollo fúngico en las regiones límbicas, lo cual normalmente acompañaría el pródromo de agresión de los pacientes infectados. Debemos hallar una manera de reproducir este estado bajo condiciones de laboratorio. Estamos por marcar un hito en la historia de la humanidad, igual al descubrimiento de la penicilina. Después de años de dar vueltas, estamos por llegar a destino. Marcar una diferencia y permitir que la humanidad vuelva a controlar su destino. Todo nuestro sacrificio y el de cientos de hombres y mujeres que dejaron todo más por esta causa no habrá sido en vano. Fuera, ok, recordemos que estos peludos quieren cortarle la cabeza a Eli literalmente para sacar información, ¿vale? Ok, cuarentena para allá. Necesito una daga, pero bueno, vamos. Antes de eso, tenemos la grabadora de Marlene, ¿vale? Tijeras, gracias. Tijeras, dijiste tijeras. Debí haber guardado lo demás. Aún no tengo suficientes. No importa. Ah, vamos a escuchar la grabación de Marlene, ¿vale? Ok, no, aquí no, aquí. Grabación de Marlene, artefactos, grabación de Marlene. Bien. Son las 5:30 p.m. 28 de abril. Acabo de terminar de hablar. Más bien de gritarle a nuestro jefe de cirugía. Aparentemente no hay manera de eliminar el parásito sin eliminar al paciente. Una manera elegante de decir que hay que matar a la niña. Y ahora me piden que los autorice. Las pruebas se ponen cada vez más difíciles. Se quiere matar. Estoy tan cansado. ¿Tú crees que yo no estoy cansado de seguir todo este desmadre para traértela para que la mates? No, porque sí, después me pediste que yo la cuidara. Hija de puta. Quitamos esto. Ok, aquí pasa la parte más importante, chicos, del juego. Y es donde realmente me metieron el pipí. Sí, pero me lo metieron porque yo me confié. La verdad es que yo me confié. No fue porque haya estado difícil. O bueno, eso creí. Creo que no está difícil, la verdad. O eso creo. Pero no sé. La parte de allá es más complicada de lo que parece. Vamos a ver si encontramos algo más aquí. Diario de Marlene. Oh, ese no lo había encontrado la última vez. ¿Hay algo aquí? No. Vamos a ver qué dice el diario de Marlene. Okay, vamos a retirarnos tantito. En silencio, ok. Veamos qué dice el diario de Marlene. Diario de Marlene. Le dice 15 de marzo. Dice: finalmente hemos cruzado la frontera con Utah. En un par de días estaremos de regreso con los demás. Hoy el grupo está mucho más animado. He estado preocupado por su moral desde la muerte de Greg y Tania la semana pasada. Es bueno oírlos reír otra vez. Robin se acercó a mí y me dijo: gracias por cuidarnos, Marlene. Fue un gesto pequeño, pero lo necesitaba. 23 de marzo. Ellie nunca lo logró. Llegamos al hospital. Se celebró mucho, al menos por parte de los demás. Creo que están felices de ver a sus viejos amigos. No hemos visto a algunos de estos tipos en más de 10 años. Cuando me transmitieron las noticias no pude comer, no pude hablar con nadie. Debo agradecer estar con vida, pero ahora solo quiero cerrar mis ojos por un rato. 24 de marzo. Me miran y sé que piensan que somos un montón de bisoños incompetentes. ¿Qué se suponía que tenía que hacer?
Creí que iba a morir. Mis hombres eran perseguidos por todo el batallón de Boston. Tuve que sacarla de la ciudad. ¿Cómo iba a saber que las escoltas de las luciérnagas ya estaban muertas? Maldición. Entré en pánico. Al final me curé bastante rápido y mis hombres fueron más capaces de lo que creía. Más de un puñado sobrevivieron al ataque del ejército. Debería haberme quedado con ella, pero la entregué a un par de traficantes. Te fallé, Ana. No fallé a todos. Soy un bisueño incompetente. 25 de abril. No tolero hablar con ninguno de ellos. No creo poder aguantar sus miradas mucho más. No me puedo quedar aquí de ninguna manera. 28 de abril. Uno de nuestros exploradores acaba de llamar por radio. Descubrió a una chica y un hombre mayor entrando en el túnel junto a la terminal de autobuses. Creo que el cabello de ella pudo ser colorado, pero no está seguro. Y si es ella, acaba con eso, Marlene. El escuadrón de reconocimiento está por salir. Me uniré a ellos. 28 de abril. Cuando te encuentres perdido en la oscuridad, busca la luz. Ella está viva. Ahora le están haciendo las pruebas. No puedo decir si estoy emocionado, asustado o simplemente nervioso. Lo único que sé es que mis manos no dejan de temblar. Perfecto. Madre puta. Porque vamos a prepararnos, que aquí es donde empiezan los putazos reales, ¿vale? Ok, el arco puede ser que me sirva al principio, pero no estoy seguro si realmente nos va a servir. Bien. Puta, demasiados soldados. Sí, se acabó. Ahí voy, Eli. Sí, ya sé que ibas. El problema es que tú no eres el que está jugando, soy yo, pedazo animal. Y al ser yo, hay un problema. Verga. Voy a hacer lo siguiente. ¿Quién demonios? Sí. Verga. A ver. No, que nada, vamos a revisar que no vengan por detrás. Si viene por detrás, nos va a meter el pipí. Así. Bien. Ya vimos que por detrás no vienen. Perfecto. ¿Cómo llegar ahí? Thank you.
A ver que estos tipos no se mueren con nada, diablo. Tengo otra arma. La verga. Es que está oscuro, no se ve ni puta madre. Puta, creo que no voy a poder pasar. Ya le disparé todas mis balas y nada. Ah, 15, bien. Al menos maté a uno, bien. Ay, Dios. Ok, chicos, luego de haber vuelto de ese pequeño receso, me pareció bastante más complicado. Aguanten, Peri. Ok. Bien, a ver. ¿Dónde tenemos a nuestros amiguitos? Aquí tenemos uno. Sí, ahí tengo uno. Bien, ¿y el otro? Parece que hay uno allá. No alcanzo a ver si es él. Se movió. Okay, vamos a movernos tantito. Vamos a ver dónde están, ¿vale? Veamos.
falló la puta flecha, con. Fallas esa maldita flecha y encima se rompe, me lleva a la tristeza que me quedan 3 y uno acá, 4, puta mal, y no tengo balas para matar ni a 3 ni a ese tengo para matar, con eso lo digo todo. Vamos a ver, ahí hay balas, vamos a ver dónde está mi amigo. Voy a ver, regresemos. Ay, Dios mío, esto se pone demasiado peleagudo. Lo que no me fijé es si había más latas. Si las hay a toda madre, Pero, ¿y si no? Creo que ya sé cómo lo voy a matar. No, no, no te voltees, no te voltees, no te voltees. Bien. Bien, vendrá hacia acá. Y esperemos que venga. Tenemos 18 balas, bien, perfecto. Alguno tiene que venir a checar, eso es seguro. Pero es cuándo y cómo y a qué hora. Quedan 3 y el que está pasando por ahí 4, entonces eran 5. Joder, macho. Vamos si vienen. Es que no me puedo alocar, chicos. No me puedo alocar porque son demasiados. Y si se me amontonan voy a tener pedos. Aquí vino uno, pero no sé si va a venir. Ahí está. Creo que sí va a venir. Vamos a ver si tengo suerte. Hay que tener mucho cuidado. Voy a buscar la botellita, ¿vale? Mientras. Que sí me va a hacer falta. Okay. Parece que solamente se queda ahí. Bien. Vamos a avanzar. Viene hacia acá. Hazte para atrás, hazte para atrás. No, regresa por el mismo lado siempre. La madre. Ok. Veamos. Thank you.
Supongo que quieres hacer esto por las malas. Verga, me asustó, pensé que vendrías acá. Venga, tengo que hacerlo de este lado. Vamos a ver su trayectoria, a ver si nos da tiempo de cogerlo. Voy a meterme acá. Pongo demasiado nervioso, ahí está. Ok, a ver. Verga. ¿Tienes alguna sorpresa para mí, no? Verga, tendré que cogerlo por aquí porque no voy a poder. ¿Qué momento coño dio vuelta? Necesito cogerlo antes de que brinque. Ahí viene. ¿Tienes alguna sorpresa para mí, eh? Si lo cojo con... ¡Puta madre, con! Ustedes. Es que el peor es que no lo puedo coger con... Voy a ver si corro, lo cojo, a ver si me da tiempo. Verga. Ahí viene. Mete hacia atrás, mete hacia atrás. Mierda, 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 mierda. Bien. El ruido los alertó. Bueno, regresamos para atrás. Me quedan tres. Oh, Dios. Tengo 20 balas. Puedo matar a uno, dos. Quizás. Y el tercero no estoy seguro si lo podré matar. Tendría que aguantar yo los putazos, pero...
Espera a ver cómo se acercan, porque si no, está de la verga matarlos a todos de putazo. Bien. Ustedes. Revisen por aquí. La verga, loco. No tengo ni curación, ¿verdad? Uy, sí tengo una. Bien, me la voy a poner. No me voy a arriesgar a perder. Y menos cuando tengo en la mira estos pendejos. Ok. Verga, es que meterse en un camisa de 11 varas. Verga. No sé qué voy a hacer. Voy a intentar llamar su atención. Voy a intentar llamar su atención a ver si viene. Si logro llamar su atención. No vino el hijo de perra. Bueno, ya. A la mierda. En tu corazón, hijo de puta. Revisa por aquí. Son cuatro pa' la verga. Demasiados. No me digas que viene acá el hijo de puta. ¿Qué tiene? Voy a ir. Vas a pagar por eso. Muévete, muévete. Tranquilicen las cosas. Ay, Dios. Déjame ver si tengo. A ver, aguántame. Creo que formé una daga, no recuerdo si abrí. Había uno para abrir con daga. Necesito una daga completa. Y creo que no la tengo. Aquí creo. No lo usé en esto. Puta, necesitaría un arma. Ni alcohol tengo, me lleva la chingada.
Pues será una bomba de humo. No me sirven para una verga estas madres, pero bueno. El peligro. Bien. Vayamos hacia allá. Vamos a avanzar tranquilamente. Ya me dejo armas. El pedo es cómo llegar a ellas. Se mete, ya son tres todavía. Esto no me gusta. Acá está el otro. Veo al contrabandista. Venga. ¿Tienes alguna sorpresa para mí, ¿no? Muévete para atrás. ¿Qué tiene? Ustedes, revisen por aquí. Necesito que se mueva, si no se mueven vale como verga. Así literalmente. No puedo contra tres. No puedo, chicos, es que no se puede. Por más que yo quiera le dé vueltas al asunto, no se puede contra tres. Es casi imposible. Muy vergas que sea Joel y por mucha vida que tenga, no puede. Es casi imposible.
¿Ven algo? Esto no me gusta. Uy, eso salió demasiado peligroso. Demasiado peligroso. Solo queda yo y él. O él y yo. Vamos a sacarlo de escondite. Verga. A pura leche salí ahí. ¿Dónde estás? Verga, no lo veo. La madre, no me voy a matar a este pendejo. No sale el hijo de puta. A la verga, ¿dónde está? Ok, el último juego, chicos, el gato y el ratón. No voy a jugar con tu amor. Eso estuvo bien. Esperemos que sea lo último. No quiero enfrentarme a nada más. Fin. Listo. Dios. Demasiado cardíaco. Eso debería darme algo de tiempo. Hola, gracias por vernos. Si te ha gustado y quieres ver más de Joel y Ellie, no olvides suscribirte y dejarnos un comentario. Y no olvides visitarnos en nuestras redes sociales. Yo soy Vir, me despido y que tengas un buen día.